No sé por qué, pero la lluvia no le trae un poco. Pero bueno, vamos a comenzar nuestro acto. En primer lugar, le voy a dar la palabra a don Francisco para que le salude y después te presentaré a usted. Buenos días. Si llueve, pero yo sí que recuerdo aquel refrán tan bonito que yo aprendí en Italia, donde después descubrí que estaba exactamente igual en español. En Italia se dice en las bodas: sposa bagnata, sposa fortunata. Novia mojada, novia afortunada, también se dice en castellano. Y es un poco para quitarle a las novias que el día de su boda han ido a hacerse el pelo precioso con el velo y la modista y el modisto y el toque en el pelo, no sé cómo se llama eso, y demás, y de pronto aparece, yo bien, ¿no? Perfecto, no se puede decir nada. Y entonces, como premio de consolación, pues queda ese retrato. Novia mojada, novia afortunada. Pues encuentro mojado, encuentro afortunado. Es siempre una alegría reunirnos, es siempre una alegría encontrarnos, y más cuando lo que nos mueve a encontrarnos es la familia. Somos una familia. La Iglesia es una familia. Entonces todo lo que aproxima a esto, pues bendito sea Dios. Yo me alegra de estar aquí una vez más. Es el undécimo encuentro ya, undécimo encuentro. Ya somos veteranos, todas las caras conocidas, y aunque lamentemos que esta lluvia pues puede ser que frene a alguno, a alguna pareja, sobre todo los que tienen niños, a lo mejor se quedan un poco más parados ante este hecho, pero vamos a disfrutar de nuestro encuentro. De entrada, damos las gracias a las hermanas del colegio que nos han brindado y además de brindarlo han puesto a disposición toda la ayuda necesaria para que podamos sentirnos a gusto. Aquí, como veis, o algunos habéis visto, aquí abajo del escenario hay unas botellas de agua para aquellos que quieran, que necesiten, hay unas botellas de agua para beber, ya saben todo lo que... Bienvenidos, vamos a disfrutar del encuentro. Simplemente, acabo de llegar de Lanzarote, donde ayer estuvimos también, no el encuentro, sino la asamblea de comienzo de curso de la familia, y traerle de parte de todos ellos el recuerdo, el ánimo, el deseo de la unidad y el deseo de trabajar juntos por la familia en la diócesis de Canarias. Después quisimos plasmar esa idea con un imán que fuera sugerente y al mismo tiempo reflejarse en lo que queríamos trabajar, ¿no? Y por eso escogimos esa imagen que está en el cartel, que es un drago de varios centenares de años, que está en un barranco del término municipal de Santa Brígida, y que es impresionante por lo grande que es, pero sobre todo porque está justo en el borde del barranco, con unas raíces que se meten dentro de la roca. Y con esas raíces es capaz de estar ahí, al borde del precipicio, pero creciendo y dando fruto y haciéndose cada vez más exuberante. Me parecía que esa imagen podía reflejar un poco la familia en el momento actual. Porque por un lado vemos que hay muchos problemas, hay muchas dificultades, estamos viviendo al borde del precipicio, las familias cada vez son menos, etc. Pero sin embargo estamos convencidos de que la familia es algo fundamental. Y ese vigor, pues, de donde viene precisamente de esas raíces. Son capaces de atravesar la roca y afianzarla. En este año y pico que llevamos desde que Papa Francisco convocó los dos sínodos para abordar la cuestión de la familia, se han producido muchos acontecimientos a raíz de este tema. La familia se ha puesto a entender de una manera importantísima. Y precisamente ahora nos toca recoger y asimilar todo ese trabajo que se ha ido haciendo durante este año, que ha hecho en toda la Iglesia Universal, pero que nosotros también tenemos la tarea de hacerlo en nuestra realidad cotidiana y cercana, en nuestra propia familia, pero también en nuestras comunidades parroquiales y en nuestra diócesis. Ese es
enfoque que hemos querido plantearles hoy. Estamos esperando que todo el trabajo del sínodo, la reflexión que el Santo Padre llegará sobre esas conclusiones y que esperamos pues las reflejen en un documento, pues nos llegará. Pero creo que hay muchas cosas que tenemos que ir haciendo la digestión, viéndolas, y creo que nos pueden dar muchas luces para seguir nuestro camino. Ese es el objetivo que nos hemos marcado para hoy. Espero que sea fructífero para todos. Esa es la confianza que tenemos. Y antes de meternos en harina directamente en el tema, pues vamos a hacer un ratito de oración, nos vamos a poner en presencia del Padre, que es quien nos reúne y nos convoca, ofrecerle nuestro trabajo de hoy y el trabajo de todos los días, para que la familia siga creciendo y se siga fortaleciendo como ese árbol que hemos escogido para ilustrar nuestro carácter. Le paso la palabra a Mariló, que le va a saludar y va a dirigir la oración. Buenos días. Yo no tengo tanta facilidad de palabra como los compañeros aquí. Quería dar las gracias, antes de nada, por las muestras de cariño. Me siento muy nerviosa, como siempre. Me pasaba en los exámenes, allí tengo una amiga que me conoce desde chiquitita, se está riendo. No lo puedo evitar. Pero bueno, una vez que empiezo, ya me voy calmando. Pido disculpas por si me debilitea la voz o... Bueno, son nervios. Y lo que quería decir es que quiero dar las gracias porque en el ratito que he estado aquí desde esta mañana todos son muestras de cariño, abrazos, agradecimiento, y eso pues, de agradecerse que, aunque no me lo merezco, estoy en alguna de sus oraciones, con lo cual pues me siento acompañada en este camino y en esta misión, ¿no? que todavía no nos ha quitado la ley. Hoy hace un año que fuimos nombrados, ¿no? Estamos pues, un poco todavía de novatos, pero esperamos que el trabajo que hemos hecho en el equipo para organizar y preparar este encuentro pues les ayude. Vamos a tener un ratito de oración, se van a mostrar las imágenes en el PowerPoint. La oración tiene una música de fondo y luego unos pequeños textos, no dura mucho, y luego queremos hacer una oración muy sencillita. Yo no sé si va a haber más niños, y un poco también pensando en ellos pues había preparado una pequeña oración muy sencilla que a mí me ayuda, ¿eh? Fácil de realizar en cualquier sitio y a cualquier hora. Si nos damos la vuelta, y los veo las caras, porque no les veo las caras, le damos la vuelta, nos sentamos ahí en el... O cogemos sillas también, porque nos sentamos aquí. También. Nos sentamos aquí. ¿A quién tenemos que escuchar? ¿Qué pasos tenemos que seguir para ser felices y hacer felices a los demás? María nos señala a Jesús, su Hijo. Haced lo que Él nos diga. Ella lo hizo así siempre, toda la vida. Hizo siempre lo que aprendió de Jesús. Esto es muy llamativo, es un gran misterio. Jesús, como hombre que es, hijo de Dios, pero hombre que es, de verdadero, ha tenido que aprenderlo todo de su madre y de José. Él que es Dios, el hijo de Dios. Pero Dios mismo ha preparado el corazón de su madre, María, para que le enseñara las cosas hermosas que solo Dios sabe. Y por eso María está en condiciones de podernos decir a todos, haced lo que nos diga, y nos señala a Jesús. Rezamos juntos la oración a María.
por todas esas intenciones que cada uno ha puesto, por todas esas cosas que nos ha señalado también Mariluz, rezamos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de las familias, ruega por nosotros. Yo lo que sí quiero es dar las gracias a todos. Empezar por ahí, ¿no? Y empezar por dar las gracias de una manera muy señalada a Mariluz y a Pedro, que está poniendo una ilusión tremenda, llevan un año de ilusión tremenda por seguir empujando esto que recibieron de los antepasados, ¿eh? Recibieron de los antepasados. Pedro y Mariluz son los herederos de tantos trabajos buenos hechos desde esta delegación de familia, ¿no? Ahí están los viejos, viejo en el sentido de que lleva mucho tiempo, ¿eh? Pero no viejo porque sean viejos, yo soy mayor que ellos, ¿eh? Yo soy mayor que ellos, ¿eh? Paco y Nieves están ahí, ¿eh? Y Mariluz y Pedro han continuado esa estela con mucha ilusión y veo que estamos respondiendo, me parece que es precioso que nos animemos mucho. El tema de la familia es el tema fundamental. Y lo digo con todo convencimiento y cada vez más convencido. El tema fundamental para la Iglesia y el tema fundamental para la sociedad. Para las dos cosas, ¿eh? O sea, de tema que podamos pensar en la familia, en la Iglesia, y tema que podamos pensar en la familia, en la sociedad, si se toca desde el ángulo de la familia, podemos ver con esperanza una salida. Como no lo veamos y lo afrontemos desde la familia, posiblemente no encontremos solución. Pero para siempre. Este año ha sido, en la Iglesia particularmente, un año muy dedicado a la familia. Ha sido un tema, un año lleno. Yo que voy siguiendo esto, creo que con más detalle que la mayoría de ustedes, voy precisamente en el tema de este año, voy precisamente a hacer destacar esto, ¿no? Y la necesidad que tenemos de aterrizar en propuestas que, surgiendo en las parroquias, con el ánimo de todos, podamos encontrar propuestas muy concretas. Alguna haremos de ser, ¿eh? Bien. Cuando en noviembre del año pasado, yo este año voy a leer más, por eso no me he puesto de pie, porque los demás días, los demás años, pues yo me lo sabía, mi intervención me la sabía de memoria, y entonces, aunque me saliera mucho del folleto, pues no me importaba, me salía, contaba chascarrillos, y yo ahora voy a tratar de contarlos también. Pero este año tengo que leer más, tengo que leer más el folleto. ¿Por qué? Porque está el folleto cargado de textos del Papa Francisco y de Benedicto XVI. Porque es tan abundante lo que hay que he tenido. Yo me he emocionado leyendo los textos de lo que se ha producido a lo largo de todo este año. Hay cosas muy hermosas. Si tuviéramos que hacer una colección de titulares de periódico, de titulares de cualquier publicación, un titular, todo el magisterio de este año está cargado de titulares, de frases bonitas. Por ejemplo, hacer doméstico el mundo. Vean qué cosa tan bonita. Eso es una guía para aplicar. Hacer doméstico el mundo. Llenar el mundo de espíritu familiar. Eso son eslóganes, son frases del Papa Francisco, o muchas de Benedicto XVI que han hecho. Cuando en noviembre del año pasado empezamos a tocar, yo dije esto. Calificaba a la familia como vivencia gozosa para muchos y al mismo tiempo preocupación de la comunidad cristiana. Estábamos al mismo tiempo gozosos de ver las familias que vivían con alegría y con fidelidad y con rendimiento, aunque
tuvieron más, muchos problemas y también con preocupación. Conscientes de que teníamos en las manos un tesoro de extraordinario valor y juntamente con ello un motivo de inquietud por las tensiones, polémicas e incluso infidelidades que se viven en el interior de la misma comunidad de la Iglesia. El aborto, la infidelidad, el divorcio, todos los problemas estos no se dan solo entre los ateos distanciados de la comunidad cristiana. Estos son temas de la comunidad cristiana. Son temas que ocurren en el seno de la comunidad cristiana. Y al mismo tiempo, las tensiones y hasta ataques que sufre la familia en el ámbito de la cultura y en el ámbito de las iniciativas legislativas públicas. Esto era una frase con la que casi empezaba el tema del año pasado. El año pasado, si recordáis, era la familia es evangelio. La familia es evangelio. Yo, visto desde ahora, lo veo de dos formas, la familia es evangelio. La familia es la buena noticia que podemos anunciar. La buena noticia, evangelio significa buena noticia. La familia es la buena noticia que podemos anunciar. Y al mismo tiempo, la familia es evangelio porque lo hemos recibido de Dios. Esta buena noticia es la buena noticia que nos ha llegado de Dios, pero con todos sus detalles. El año pasado me dedicaba a comentar, en el fondo, aunque no lo decía así, pero comentaba una expresión de Benedicto XVI. La expresión de Benedicto XVI es esta: la historia del amor de Dios con la humanidad, la historia del amor de Dios con la humanidad, se ha expresado en una gramática familiar. O sea, ha utilizado el lenguaje de las relaciones familiares. Y yo el año pasado, en el folleto del año pasado, lo que me dedicaba era a recorrer esto. Esto. Decía, en la Biblia, en la palabra de Dios, escrita en la Escritura, Dios se presenta como el esposo de la humanidad, el esposo de la humanidad, que la quiere con locura, que la quiere con un amor total y con un amor fiel, que es fiel hasta incluso cuando la humanidad o su pueblo elegido lo manda a paseo a Dios y a Lutera. Por eso los profetas, cuando el pueblo de Dios, el pueblo elegido, le fallaba al Señor, lo culpaba de adulterio, porque Dios nos quería como un esposo. Y si le fallamos a ese amor, nuestro fallo es un adulterio. Esto era el lenguaje de los profetas. Entonces, Dios es el esposo, la humanidad y después la Iglesia, con Jesús, en la carta a los Efesios, lo dice literalmente, la esposa, la Iglesia. Esto es la gramática familiar con la que nos llega la historia del amor de Dios. Después recorría la paternidad, con el vocablo paternidad, era paternidad, maternidad, a los efectos del lo mismo. Pero nosotros llamamos a Dios Padre. Y sabemos que ese amor de Padre es un amor de Padre y Madre. Los profetas hablaban de ese amor muy característico de las madres. Aman desde las entrañas, porque es en las entrañas donde han llevado a ese hijo al que han dado a luz, ¿no? O sea, la paternidad, esa es la palabra que usamos para señalar a Dios. Jesús nos ha enseñado así a llamar a Dios Padre. Y su amor es gratuito, es solícito, es misericordioso, como el amor de los padres, o mejor, el amor de los padres, cuando es gratuito, solícito y misericordioso, es cuando se parece al amor de Dios. Después veíamos, como consecuencia del padre, hijo. El hijo es el aprendiz de padre, el que lo recibe todo del padre y está agradecido a lo que el padre le da, el que vive confiado. Yo no sé si entonces conté aquella famosa anécdota del niño que va en un avión, un niño pequeño, ya sabe que las azafatas se lo saben.
jóvenes reparten a los niños láminas para que dibujen, pongan colores a los dibujos, coloreen los dibujos. Y el avión entró en una tormenta terrible, y todo el mundo estaba súper asustado, rezando, teniendo el signo de la cruz, moviéndose de aquí para allá, y el niño estaba más que una lechuga, pintando allí de rojo y de verde el dibujo. Y tanto que alarmó a la señora que había andado, y le dijo al niño: oye, no te preocupas, fíjate cómo está la gente de normal, no va a pasar nada. El piloto es mi papá. O sea, la confianza del niño de que el piloto es su papá. O sea, puede haber una tormenta, pero mi papá no saca de la tormenta. Es un poco una anécdota muy, muy iluminante. Veíamos la paternidad, la filiación. Como consecuencia vimos la fraternidad. Le dice: fíjate, todo esto es el lenguaje de la Sagrada Escritura, no tiene otro. Esposo, esposa, fiel, infiel, padre, madre, hijo y hermano, y no hay más. Y no hay más. Y para Dios no hay más etiquetas. Entonces el Evangelio, la familia es el Evangelio, no solo porque es la tarea que tenemos que ofertar, ¿no? Es también porque es cómo nos ha llegado a nosotros el amor de Dios. Con este lenguaje que ha querido él usar de la familia, porque va y la familia va y resulta que la inventó él. Por eso, ese es el tema. Es curioso cómo el Papa Francisco, es de lo que yo he leído últimamente en los últimos papas, ¿sí?, es el que más pone el acento en un detalle que yo no había visto subrayar como lo hace él. Todos decimos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Está claro. Y decimos, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Pero el Papa Francisco pone un énfasis especial en decir que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Pero dice, el hombre es imagen de Dios, la mujer es imagen de Dios. Pero lo que es imagen de Dios es la unión del hombre y la mujer. O sea, es la pareja humana lo que es realmente imagen de Dios. Porque es ahí en donde se expresa esa imagen y semejanza del modo mejor, del modo más alto. Y este énfasis, no solo la palabra genérica, el hombre es imagen de Dios, no. El hombre y la mujer, en su unión, son imagen de Dios. Bien. Entonces, primero que tenía que decir, esto era enlazar con lo del año pasado, pero este año han ocurrido muchas cosas. En octubre del 14, es decir, en octubre del año pasado, no, de este que estamos, tuvo lugar un sínodo de los obispos. Para los que no tengan presente lo que la palabra significa sínodo, sínodo es una palabra griega, que es, los griegos son un poco tontos, y cuando quieren decir sí, cuando quieren decir con, dicen sí. O sea, pues son tontos perdidos. O sea, sí o no. Que significa camino con los demás. Con. Sin ese significa con. O sea, en vez de sí, es con. Pero ellos lo dicen así, sí o no. O no significa camino. Entonces es camino con los demás. Camino con otros. Eso significa sí. Entonces es un invento que se hizo, un invento que se recuperó de la historia de la Iglesia, es viejo en la Iglesia, pero estaba adormecido, y es que después del concilio ecuménico que se celebró en la Iglesia, pues el último fue el Vaticano II, que ocurrió de 1962 a 1965, y se llama ecuménico porque fueron todos los obispos del mundo, todos los obispos del mundo. Entonces, pues cuando no son todos los obispos del mundo, se llama de otra forma, concilio provincial, concilio. Pero cuando se reúne una representación de todos los obispos del mundo con el Papa, se llama sínodo, el sínodo de los obispos. Entonces, se elige un tema que se le presenta al Papa y el Papa elige y decide este. Y en toda la Iglesia se reflexiona y se reza por ese tema. Y entonces todas las aportaciones de la Iglesia llegan
a esa reunión en la que están presentes, estuvieron unos, no llega a 300 obispos de todo el mundo, obispos en este momento debe haber más de 4.000, pero entonces hay una reunión representando a todos esos 4.000, hay una representación de no llega a 300, y como era sobre la familia, había también algunas familias, unas poquitas, y algunos especialistas en temas familiares. Entonces se reunieron en el año 2014. El tema de aquel año fue los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización. Entonces hubo una reunión. El documento final de esa reunión fue el documento base para el sínodo que ha habido ahora, en octubre de 2015. Es decir, hemos tenido dos sínodos seguidos con un año de distancia, cuando los sínodos normalmente se celebran cada 3 o 4 años, uno del otro. Y el Papa Francisco quiso que se hicieran dos sínodos sobre los obispos, sobre la familia, dos sínodos de obispos, uno en octubre del 14 y otro que ha sido en octubre del 15. Pero en medio ha habido algunas cosas importantes. La primera es que el Papa ha sacado un documento para reformar el proceso de nulidad de los matrimonios. Saben, después veremos unas cifras, que hay muchos matrimonios divorciados, separados, o que están y que están buscando si realmente su matrimonio fue o no fue nulo. No es que se anule, el matrimonio no se anula, un matrimonio que es válido no se anula. Lo que pasa es que se busca si entonces no se dieron cuenta de que había algún factor, algún elemento que invalidó el matrimonio. Siempre ha sido inválido, pero no nos hemos dado cuenta. Las dificultades que han sobrevenido nos han interpelado y nos han dicho, no será que era nulo nuestro matrimonio. Se abre una investigación. Esas investigaciones, que son lo que hacen los vicarios judiciales en las curias, es voz popular que se emplea mucho tiempo en ellas y que algunas incluso hace que la pareja que está buscando la declaración de nulidad se canse y abandone. Entonces el Papa ha hecho una reforma del proceso que se sigue. En esa reforma él dice, no pretendo favorecer la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los procesos y no en menor medida una adecuada simplificación, de modo que a causa de un retraso en la definición del juicio, el corazón de los fieles espera la clarificación del propio estado no quede oprimido por las tinieblas de la duda. Es decir, hacer los procesos más rápidos y más fáciles. Es decir, esto es importante, es algo importante, es de este verano, del agosto del año 2015. Después, otro acontecimiento importante es que se celebró lo que aquí en España se celebró en el año 2006, el Encuentro Mundial de las Familias. Recuerdan que también aquí hubo gente en Valencia. Fue el Encuentro Mundial de las Familias. Bueno, pues el Encuentro Mundial de las Familias se ha celebrado en 2015, se ha celebrado en Estados Unidos, en Filadelfia, en Estados Unidos. Y el Papa aprovechó el viaje que tenía programado para ir a Estados Unidos a ese encuentro, porque esto es lo que motivó fundamentalmente su viaje, y dijo, ¿y si me paso primero por Cuba y trato de que Cuba y Estados Unidos firmen alguna cosa que pueda arreglar y pacifiquen las relaciones? Dicho, pensado y hecho. Pensado, dicho y hecho. Entonces, antes de ir a Filadelfia, y en el mismo viaje, se pasó por Santiago de Cuba. En Filadelfia también
antes del encuentro, se pasó por Washington y por Nueva York. Entonces habló con Castro, habló con Obama, y bueno, pues gracias a Dios las relaciones se han arreglado bastante. Pero en los dos sitios, en Filadelfia y en Cuba, tuvo encuentro con familias. Yo leo cosas de él de este momento. En Cuba, en Santiago de Cuba, esto es de septiembre de este año, a pesar de tantas dificultades como aquejan hoy a nuestras familias, no nos olvidamos de algo. No nos olvidemos de algo, por favor. Las familias no son un problema. Las familias no son un problema. Son principalmente una oportunidad que tenemos que cuidar, proteger, acompañar. Qué tres verbos más bonitos que podrían servir para todo un programa de actuación pastoral en las parroquias. Cómo cuidar las familias, cómo proteger las familias, cómo acompañar las familias. Yo hoy hablando con Pedro antes de decía, si se fijan en la sala hay 1, 2, 3 y 4 extintores de incendio. Debe haber más, porque seguro que por aquí con él. Pero cuando el colegio firma un contrato con los extintores de incendios, con la compañía, firma un contrato que supone dos cosas: que me traen los extintores y que hay un proceso de mantenimiento. De tal manera que el extintor hay que poner, ha pasado la revisión el día tal y está en condiciones de apagar el fuego. Hoy nos pasa un poquito con la familia, nos pasan muchas cosas, pero una de las cosas que nos pasa es que las familias no están cuidadas, protegidas y acompañadas. Es decir, hemos comprado a la familia, hemos hecho el contrato entre un hombre y una mujer, lo han hecho, pero les falta el contrato de mantenimiento. Le falta el mantenimiento. O sea, esto hay que revisarlo de vez en cuando. Pero no hablar de los niños, y hablar del colegio, y de que los zapatos del chiquillo están rotos, y de que hay que ver que no llegamos a fin de mes, y que hay que ver, no. Tú y yo, yo y tú, ¿cómo nos vemos y cómo nos queremos? O sea, la familia necesita ser cuidada, protegida y acompañada. Y eso lo tienen que hacer ellos, pero también podemos en las parroquias idear algo para que eso. Lo digo por utilizar las palabras del Papa. La familia no es un problema, es una oportunidad, es una manera de decir que son una bendición. Dice el Papa, con este lenguaje tan elemental que tantas veces dice, se discute mucho hoy sobre el futuro, sobre qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos, qué sociedad queremos para ellos. Dejemos un mundo con familias, es la mejor herencia. Dejemos un mundo con familias. Eso lo dijo en Santiago de Cuba. Y en Filadelfia, dice, hasta hace poco, hay que ver el Papa como tiene una visión muy realista en las cosas. Hasta hace poco vivíamos en un contexto social donde la afinidad entre la institución civil y el sacramento cristiano era fuerte y compartida en lo que se refiere a la familia. Había prácticamente la misma visión en el campo civil que en el campo eclesial sobre la familia. ¿Qué es la familia? Visionaria, la unión de un hombre y una mujer para quedarse mucho y acoger los hijos que Dios le dé. Eso era válido en la Iglesia y en la sociedad civil. Pero hoy día, dice el Papa, ya no es así. Ya no es así. Si tuviera que describir la situación actual, tomaría dos imágenes propias de nuestras sociedades. Dice una, aquellos antiguos negocios, tiendas, aquellas viejas tiendas de nuestros barrios y los grandes supermercados. En las tiendas había una relación personal entre la señora Pepa y los clientes. Y además se fiaba.
Algunas veces se apuntaba en un papel, pero algunas veces la señora Pepa, que sabía que esta familia no podría pagar, no lo apuntaba en ningún papel, aunque pareciera que lo apuntaba. Dice, hoy eso en los grandes comercios, en los grandes centros de compra, no existe. Dice el Papa, en esto ya no se vende fiado. No hay una relación de vecindad, no hay un vínculo personal. La cultura actual parece estimular a las personas a entrar en la dinámica de no ligarse, vincularse a nada ni a nadie, a no fiar y a no fiarse. Lo importante hoy es el consumo. Esto lo aplica a la familia. Una imagen muy bonita. Bien, hemos visto el proceso del Papa sobre los matrimonios para agilizar los procesos. Segundo, el encuentro mundial de familias en Filadelfia, donde ya estaba el Papa, y ese encuentro de familias que tuvo previo en Santiago de Cuba, camino de Filadelfia. Después ha estado el sínodo del octubre del 15, que es la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Al final ha surgido de ese sínodo un documento que se llama la relación final, que se le ha entregado al Papa junto con todos los debates y las discusiones que ha habido a lo largo de todo el mes. Fue desde el día 3, desde el día 4 que se abrió, hasta el día 25 de octubre. Todo el material que ahí se ha reflexionado se le ha entregado al Papa, y estamos esperando que el Papa, como tiene costumbre, nos devuelva esa reflexión pasada por su corazón y por su cabeza en forma de un documento, que es el que ahora recibiríamos él. Puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de más, no lo sabemos. Él ha dicho que agradecía que se le entregara esto y que lo meditará. Pero además este año ha habido una cosa muy bonita, preciosa, yo ahí he disfrutado día tras día. El Papa sabe que tiene una audiencia general los miércoles, todos los miércoles. El Papa, en la plaza de San Pedro, cuando hace mucho frío y hay poca gente, se mete en el salón de las audiencias del Vaticano, pero cuando no se hace en la plaza de San Pedro, todos los miércoles hay audiencia del Papa, excepto cuando está de viaje, divina, su estado en este país. El Papa ha dedicado, el Papa en esas audiencias hace una catequesis muy breve y muy sencilla. Las dos cosas, muy breve y muy sencilla. Y el tema lo elige. Y este año, como era consciente que desde octubre a octubre había todo un año que iba a estar marcado por el tema familiar, ha dedicado más de 30 audiencias, más de 30 audiencias, concretamente creo que han sido 35 audiencias, al tema de la familia. 35 audiencias. Ahí trata de las distintas relaciones personales que constituyen la familia: padre, madre, hijo, hermano, abuelo, niños, el matrimonio en la creación de Dios, la belleza del matrimonio sacramento, la educación como tarea de la familia, el noviazgo, la vida diaria de la familia con sus ritmos, la fiesta, el trabajo, la oración, las cosas que hacen vulnerable a la familia, la pobreza, la enfermedad, la muerte, el daño que se puede hacer entre los miembros de la familia, entre ellos mismos, los logros, las heridas, el daño, los fracasos, la responsabilidad de la familia ante la comunidad cristiana, la aportación de la familia a la sociedad civil, el perdón en la familia, la convivialidad. Aquí es donde decía que una familia que cuando están en el comedor comiendo empiezan a sacar los móviles y cada uno está con una mano comiendo y con la otra con el móvil. La convivialidad. Que yo me pierdo. Son temas que el Papa ha ido desgranando con la viveza, la profundidad,
amabilidad, el cariño y el impulso con el que nos anima constantemente. Él invita, fíjense, en una de las audiencias, tiene un atrevimiento, que dice que la propuesta que él hace es válida para todo el que quiera engancharse, sea cristiano o no. Dice él, a quien quiera que se deje conmover por esta visión, esa visión que él ha ido desgranando a lo largo de todo el año, independientemente del pueblo, la nación o la religión a la que pertenezca, póngase en camino con nosotros. Será nuestro hermano y nuestra hermana. Caminemos juntos con esta bendición y con este objetivo de Dios de hacernos a todos hermanos en la vida, en un mundo que va adelante, nace precisamente de la familia, de la unión del hombre y de la mujer. Es una propuesta atrevida del Santo Padre. Bien, el Papa no es todo. No es que cierra los ojos a la realidad de la familia hombre. De hecho, en una de las audiencias dice: hoy no es fácil hablar del matrimonio como de una fiesta que se renueva con el tiempo en las diversas etapas de la vida de los cónyuges. Es un hecho que las personas que se casan son cada vez menos. Es un hecho que los jóvenes no quieren casarse. En muchos países aumenta el número de las separaciones, mientras que el número de los hijos disminuye. La dificultad de permanecer juntos lleva a romper los vínculos cada vez con mayor frecuencia y rapidez. Y precisamente los hijos son los primeros en sufrir sus consecuencias. Esto es de la audiencia del 29 de abril. Yo aquí en este momento he querido poner en sus manos, como lo tendrán escrito, pues es un dato porque muchas veces hablamos, a estas ideas del Papa, el Instituto de Política Familiar de España le pone números aquí en España. Acaba de publicarse el informe de la nupcialidad y ruptura familiar en España 2015. Así rápidamente le leo casi las letras rojas. Cada vez se producen menos matrimonios en España. Entonces el Papa es el Instituto de Política Familiar. En el año 2000 había 216.450 matrimonios. Se produjeron 216.000 civiles y canónicos. En el año 2014 ha habido 158.000, es decir, un descenso del 27%. Los matrimonios son cada vez más tardíos. Por cierto, Canarias es donde las parejas se casan más tarde. Por cierto, la mayoría de los matrimonios se realizan exclusivamente por lo civil. Dos de cada tres matrimonios, es decir, el 67% de los matrimonios, son solo civiles. Cataluña es la comunidad con mayor número de matrimonios civiles. El 83% de cada 100, 83 son solo civiles. Seguido de las Islas Baleares, 79 de cada 100, y de Canarias, 77 de cada 100. Los curas ahora no se comen una rosca haciendo bodas en Canarias. No, hemos notado, eso lo notan todos los curas, el descenso tremendo. Fíjense, de cada 100 en Canarias, 77 son solo civiles. Hay un crecimiento espectacular de la natalidad matrimonial, extramatrimonial. 4 de cada 10 nacimientos son extramatrimoniales. La media de la Unión Europea es el 39%. Nosotros estamos un pelín por encima. Canarias, donde el 63% de los niños nacen fuera del matrimonio,
Es la comunidad autónoma con mayor natalidad extramatrimonial, el 63% de los niños. Cada vez hay más parejas de hecho. Uno de cada 7 hogares de pareja es de parejas de hecho, el 14%. Las parejas españolas no tienen hijos. 4 de cada 10 parejas no tienen hijos. Se producen más de 105.000 rupturas familiares al año. 100.000 son divorcios. Cada año hay 100.000 divorcios. Cataluña, Canarias, la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas con mayor índice de ruptura familiar. Crecimiento espectacular de los divorcios en España debido a la ley del divorcio exprés. En este momento, en España, divorciados hay 2.340.000 personas. La duración media de los matrimonios rotos es de 16 años. Solo los matrimonios jóvenes, entre 5 y 10 años de matrimonio, y los de más de 20 años, los más afectados. En España se producen 67 rupturas por cada 100 matrimonios. 67 rupturas por cada 100 matrimonios, siempre contando la suma de civiles y canónicos. Muy por encima de la edad de la media de la Unión Europea. Nosotros tenemos 67 y la media europea es de 46 matrimonios, 46%. Canarias, donde el porcentaje de rupturas es del 86%, es la comunidad con mayor tasa de ruptura por nupcialidad. 86 de cada 100 matrimonios se rompen. Estos son los últimos datos del Instituto de Ruptura de Política Familiar. Si terminamos aquí, cuando sacamos los pañuelos, nos podemos todos a llorar. Y bueno, damos un cuarto de hora para desahogarnos con el lloro. Y después al final pues pasamos a la comida porque no hay nada. Cortamos aquí. Sacamos los pañuelos. Os ponemos a llorar. ¿Cuánto tiempo damos de lloro? Si he querido poner esto, es porque no debemos estar ausentes de la realidad. Esta es la realidad y esta es la realidad purísima que tenemos en Canarias. Esta es la realidad purísima que tenemos en Canarias. Pero esto se puede ver como una ocasión de interrumpir el encuentro, sacar los pañuelos y ponerse a llorar, o el papá no hace eso. El papá es consciente, ya han escuchado, por eso he querido citar antes el texto del padre, del Papa en una de las audiencias. Papá, no desconoces. Papá sabe que esto es así. Pero manda dos mensajes, ahora lo resumo de una manera muy pequeña, es hay que cuidar, proteger y acompañar a la familia, pero también hay que acoger en el seno de la familia de la Iglesia a los matrimonios rotos. También hay que acoger con cariño la comunidad. Ahora pasaré a tocar este tema porque es un tema al que el Papa dedica una atención singular. Dedicó dos audiencias seguidas al tema de las rupturas matrimoniales. Es importante destacar, por eso digo, que teniendo el Papa la visión realista de lo que está sucediendo, no deja de pensar en proponer la familia como la gran esperanza para la Iglesia y para la humanidad. Para la Iglesia y para la humanidad. La familia continúa siendo escuela inigualable de humanidad, contribución indispensable a una sociedad justa y solidaria. En Filadelfia, la familia no es para la Iglesia una fuente de preocupación, sino la confirmación de la bendición de Dios a la obra maestra de la creación. ¿En qué se basa el Papa para mantener esta actitud esperanzada? Pues en que la familia tiene sus raíces sólidas.
y en que la familia tiene una riqueza que puede aportar a la sociedad y que la sociedad está necesitando. Y precisamente por eso, dice, esas raíces que están en Dios, en el fondo, dice el Papa, están en el corazón de las personas. Están en el corazón de las personas. Cristianos o no, cuidado. Dice eso. ¿Cuáles son estas familias, estas raíces? Dice, la familia ha nacido del corazón de Dios. Dios tenía que salir de sí mismo para tener a quien amar fuera de sí. Esto lo dijo en Filadelfia. Y ahí Dios creó el mundo. Dios hizo esta maravilla en la que vivimos. Pero lo más lindo que hizo Dios fue la familia. Creó al hombre y a la mujer. Y les entregó todo, les entregó el mundo. ¿Veis? El acento que él pone, que no lo entregó al hombre, no, creó la familia. Esto es lo que el Papa insiste mucho. No es que creó al hombre y descansó, no, creó la familia, hombre y mujer, y a esa familia le entregó el mundo. Cuando el hombre y su esposa se equivocaron y se alejaron de Dios, Dios no los dejó solos. Dio al hombre la muestra de amor más grande, le dio a su hijo. ¿Y a su hijo dónde lo mandó? A un palacio, a una ciudad, a hacer una empresa. Lo mandó a una familia. Dios entró en el mundo en una familia. Como está en Filadelfia, dice, estamos en la fiesta de las familias. La familia tiene carta de ciudadanía divina. Yo quiero pensar que lo de carta de ciudadanía debe ser carné de identidad. El carné de identidad. Carta de ciudadanía a lo mejor es lo que en Argentina se usa, carné de identidad. Carné de identidad divino. Yo esto me acuerdo en un encuentro que tuvimos precisamente aquí en Gala, el primero o el segundo que tuvimos estando yo aquí. Aquí en Gala fue donde yo dije esto. Dije que el matrimonio y la familia tenían denominación de origen, como los vinos, como los quesos, como los plátanos, y es denominación de origen. Cuando una cosa queremos subrayar que es buena, ¡zac!, le ponemos el sello, plátano de Canarias. Ya no se equivoque usted, plátano de Canarias, le ponemos el sello. Eso se llama denominación de origen. Es denominación de origen Lanzarote, en vinos, la Gelia, ¡zac!, vino la Gelia, denominación de origen. Por eso es esto que dice el Papa, tiene carnet de identidad divina. Yo expresaba esta idea diciendo que tenía el patrimonio de la familia, tenía denominación de origen. Y decía, lo extendía así. Primero, porque tiene su origen en Dios. Tiene su origen en Dios. El amor, el origen, lo tiene en Dios. Denominación de origen. Segundo, porque es en este mundo el signo más claro y más fuerte del amor de Dios. Porque es en este mundo el signo más claro y más fuerte del amor de Dios. Y tercero, porque Dios no solo está en el origen, Dios es el que lo mantiene continuamente con su fuerza. Eso es denominación de origen. Y es lo que el Papa aquí dice, quiero pensar, que es carné de identidad divino. Los cristianos admiramos la belleza y cada momento familiar como el lugar donde de manera gradual aprendemos el significado y el valor de las relaciones humanas, que no se pueden aprender como se aprenden en la familia, el mundo de las relaciones humanas. Si nosotros lo sabemos muy bien, cuando por desgracia falta el papá o la mamá por una muerte, todos sabemos que ahí hay un hueco que está señalando una alteración el aprendizaje de las relaciones humanas. El origen, dice el Papa, las raíces están en Dios. Pero segundo, sigue siendo una fuerza porque por la aportación de la familia a la Iglesia y a la sociedad. Dice, la sabiduría de los afectos que no se compran y no se venden es la mejor dote del genio familiar. Hay hoy la gramática de los afectos, dice el Papa, esto es precioso.
la gramática de los afectos, la conjugación del verbo amar, la gramática de los afectos se aprende en la familia. De otra manera, es muy difícil aprenderla. Y es verdad, vosotros, mirad a ver, ¿dónde aprendemos la gramática de los afectos? Si cuando los profesores, aquí habrá más de cuatro profesores, tienen un chaval en clase que observan que tiene alguna dificultad en su mundo de relaciones, rascan un poco y descubren. ¿Qué descubren? Pues que cuando era niño no recibió cariño suficiente, o que últimamente está sufriendo la separación de los papás. Esto es lo que altera muchas veces a los chiquillos, y lo sabéis todos perfectamente. Por eso es tan bonito que dice el Papa: la gramática de los afectos se aprende en la familia. De otra manera es muy difícil de aprenderlo. Y esto lo dice no a los cristianos, lo dice para todos. Hay una necesidad por todos lados de una inyección robusta de espíritu familiar. La familia abre para todo, para toda la sociedad, una perspectiva mucho más humana. Anima a proyectar un mundo habitable y a creer en las relaciones de confianza, también en condiciones difíciles. La preocupación familiar por los miembros más pequeños, más vulnerables, más heridos e incluso los más desastrosos en las conductas de la vida. Cuando hay un hijo que se mete en un campo problemático, ¿cómo se sale de ahí? Como no tenga el apoyo de la familia, qué difícil va a ser que salga. Qué difícil va a ser que salga. El honor a la palabra dada, la fidelidad a la promesa, no se pueden comprar, no se pueden vender. Ninguna otra escuela puede enseñar la verdad del amor si la familia no lo hace. Todas estas cosas son frases del Papa, lo veis, muchas de ellas son titulares. Yo he puesto todo esto aquí, podía haber puesto cantidad de textos, he tenido problema en elegir. La editorial Ciudad Nueva, los Focolares, ha editado ya el conjunto de las audiencias del Santo Padre. Las audiencias son breves, cada audiencia de estas, aquí pues, puede tener cuatro partiditas o más. Bien, la publicaron antes de que terminara el ciclo de... Entonces yo me he hecho un folletito al lado del tamaño de... en el que he metido las que siguió diciendo después de la publicación de Ciudad Nueva. Yo confío en que o hará una nueva edición u otras editoriales publicarán, pero ¿cómo me gustaría? Esto sería una propuesta. No lo sé, un tema de estudio. Aquí hay un tema de estudio para repasar el tema de la familia precioso. A veces no sabemos que si juntamos unos cuantos matrimonios en la parroquia, o si nos juntamos dos parroquias cercanas y tenemos un grupito de matrimonios para ayudarnos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí hay un material. Habría que ponerle un texto de la una oración sencillita y un no sé qué, pues para tratarlo en reuniones de matrimonios, que sería fenomenal. Bueno, ¿ven? Hasta ahora lo que ha dicho el Papa y lo que se puede hacer. Yo quiero ahora traer a la memoria nuestro plan diocesano de pastoral. Nuestro plan diocesano de pastoral, recuerdan, no sé si lo tienen en la memoria, la memoria de los ojos, la memoria de los ojos. La memoria de los ojos, nuestro plan diocesano de pastoral. Eso, mira, ahí está. Es una iglesia con patas. Que sale al encuentro de un mundo con patas, uno frente a otro. La iglesia con patas tiene una sonrisa, y el mundo también, una sonrisa de oreja a oreja, tiene las puertas abiertas, va feliz y contenta. Sobre el campanario, he cogido ahí al campanario, está Jesús. La iglesia lleva dentro a Jesús, lo lleva a Jesús.
la Iglesia lleva a Jesús encima, ¿eh? Y Jesús está con su mano señalando lo que quiere, a dónde tiene que ir la Iglesia, ¿eh? Señalándole a dónde tiene que ir la Iglesia. La Iglesia lleva en la mano el Evangelio, es decir, es todo el proceso de hoy. La Iglesia tiene que salir al encuentro del mundo y llevar, ahí está, ¿lo veis? Desde la fila 18 se ve con suficiente precisión el dibujito, ¿eh? La Iglesia, le pongo los detalles para los que están más lejos: la sonrisa de oreja a oreja, las puertas abiertas, ¿eh? El Señor encima del campanario, en la mano que de Jesús que dice para allá, ¿eh? El Evangelio es lo que lleva a la Iglesia, y por otra parte el mundo, que lleva prácticamente los mismos detalles: la Iglesia, la sonrisa de oreja a oreja, están corriendo los dos al encuentro. Yo, cuando explico esto, siempre digo que esto no refleja precisamente la situación de hoy. Hoy me parece que la Iglesia no está tan contenta y tan feliz de salir. Muchas veces nos encontramos a una Iglesia recluida en la sacristía, contando cada vez, el cura sale por la mañana y cuenta los cuentos que hay vacíos en los bancos, 1, 2, 3, 4, y lo apunta en un papel en la sacristía, y al domingo siguiente sale también a la misma hora y dice, uy, hay dos menos, ¿eh? Así, el viernes del miércoles, y otro que se ha ido, y sale al domingo siguiente y dice, tres menos, así que este domingo ha habido dos los entierros, esta semana ha habido dos entierros. No refleja. Evidentemente que no refleja la situación de la Iglesia en todos y cada uno de los sitios. Lo que refleja es el sueño, el programa que deberíamos hacer. El sueño. ¿Se acuerdan lo que dice el Papa? Sueño con una opción misionera que lo transforme todo en la Iglesia. Esto es lo que se expresa ahí en ese dibujo. Ese es el resultado del sueño. Y el Papa Francisco dice, sueño con una opción misionera, es decir, con un empujón, del Espíritu, que también está en el dibujito, está encima del Evangelio, está la palomita del Espíritu Santo. Sueño con una opción misionera que sea capaz de transformarlo todo. Esto es, ese transformarlo todo es la conversión misionera, la conversión pastoral. ¿Qué hay que cambiar en la Iglesia para que optemos por la misión? Ese es el plan pastoral de este año. ¿Qué hay que cambiar en la Iglesia, conversión pastoral, para que salgamos a la misión? Y salida misionera. ¿Qué hay que cambiar en la Iglesia pastoralmente para que tengamos una sonrisa de oreja a oreja? ¿Qué hay que cambiar en la Iglesia para que salgamos de la sacristía y nos vayamos corriendo una Iglesia con patas al encuentro de la gente? ¿Qué hay que cambiar en la Iglesia para que tengamos más claramente a Jesús encima de nosotros, con nosotros? ¿Qué hay que cambiar en la Iglesia para que seamos, que llevemos a los demás el Evangelio y solo el Evangelio? No le llevemos otras cosas malas que tenemos a veces, regulares que tenemos a veces, o innecesarias que tenemos a veces. O sea, ese dibujo expresa el programa. ¿Qué hay que hacer en la Iglesia para que eso se convierta en realidad? Pues bien, la propuesta del Papa, que al principio les decía, cuidar, acoger, acompañar, y sobre todo, dice el Papa, las situaciones pacíficas de los matrimonios y las situaciones de heridas existentes. O sea, acoger, cuidar y acompañar a las parejas, las familias en situaciones pacíficas y en situaciones de heridas existentes. Para salir en misión, para acoger y encontrar a estas familias, es necesario realizar una conversión personal y pastoral.
Aquí no lo voy a leer todo, voy a hacer una síntesis, pero está escrito porque era lo más delicado y he querido dejarlo con palabras literales del Papa, para que no dijeran, esto es el pensamiento de Luis, no, lo que dice el Papa, lo que dice el Papa. El Papa afronta, como les he dicho, en dos audiencias, las familias heridas. Y en la segunda habla de la herida del fracaso y del fracaso del amor que ha llevado ya a un segundo vínculo familiar. Es decir, los divorciados vueltos a casar. A lo largo de este año hemos escuchado una palabra sobre este tema. Si los divorciados vueltos a casar forman parte de la Iglesia, si pueden comulgar, esto ha estado a la orden del día, esto ha circulado por todas partes. El Papa tocó este tema en una audiencia. Entonces yo he querido poner aquí el texto del Papa. El Papa dice con mucha fuerza, con mucha fuerza, con mucha fuerza, porque hay gente que se cree lo contrario. En estas décadas ha crecido mucho la conciencia de que es necesaria una acogida fraterna y atenta en el amor y en la verdad hacia los bautizados que iniciaron una nueva convivencia tras el fracaso del matrimonio sacramental. Las palabras están medidas. En estas personas no están excomulgadas. Y aquí, cuando lo dijo, gritó, repitió: no están excomulgadas. De ninguna manera se les debe tratar como tales. Ellas forman parte siempre de la Iglesia. Este es el primer mensaje que dijo. Primero o segundo, porque lo primero que dice es: la Iglesia sabe bien que esta situación contradice el sacramento cristiano. Es decir, no pensemos que Benito Salamar aquí no ha pasado nada, ¿no? Sí que ha pasado. Está en contradicción con el sacramento cristiano. Pero eso no quiere decir que estén excomulgados estas parejas. El Papa Benedicto XVI, dice el Papa Francisco, intervino sobre esta cuestión solicitando un atento discernimiento y un sabio acompañamiento, sabiendo que no existen recetas sencillas. De ahí la reiterada invitación de los pastores a manifestar abierta y coherentemente la disponibilidad de la comunidad a acogerlos y alentarlos, para que vivan y desarrollen cada vez más su pertenencia a Cristo y a la Iglesia con la oración, la escucha de la palabra de Dios, la participación en la liturgia, la educación cristiana de los hijos, la caridad y el servicio a los pobres y el compromiso por la justicia y por la paz. Fíjense, como dicen, no están excomulgadas, deben vivir en la comunidad cristiana en todas estas cosas. Yo quiero llamar la atención, porque los menos avispados me van a dar cuenta. Dice: la escucha de la palabra de Dios, la participación en la liturgia. Esto está muy pensado, porque si yo tengo que decir que pueden participar en la comunión, digo participar en la comunión, o digo participar en la Eucaristía, con lo que tiene de ambiguo, porque participar en la Eucaristía puede significar ir a misa o ir a misa en lugar. Entonces, para que el Papa haya evitado decir participar en la comunión o participar en la Eucaristía y haya optado por decir participar en la liturgia, está queriendo decir algo. En el párrafo, en el texto que él cita de Benedicto XVI, cuando vamos a ese discurso de Benedicto XVI, dice Benedicto XVI: me parece una gran tarea de una parroquia
de una comunidad católica, el hacer realmente lo posible para que sientan que son amados, aceptados, que no están fuera, aunque no puedan recibir la absolución y la Eucaristía. Deben ver que aún así viven plenamente en la Iglesia. O sea, he venido a poner aquí los textos literales de ellos, para que no pensaran que era algo que yo me estaba inventando, porque era una teoría mía. Quiero dejar los textos y que se los puedan llevar y leer y analizar tranquilamente. Pero lo digo porque el Papa tiene unas cosas preciosas, o sea, convertir la Iglesia en una familia que acoge, que acoge. Hay una audiencia muy bonita en noviembre que dijo: recemos para que las familias sean cada vez más capaces de vivir y de construir caminos concretos de reconciliación, donde nadie se sienta abandonado bajo el peso de sus ofensas. O sea, la Iglesia, él la ha comparado muchas veces con un hotel o un hospital de campaña. Los hospitales de campaña hay heridos, pero los heridos no están excluidos del ejército, son del ejército, es heridos, pero están ahí y deben recuperarse. Como ven, he hecho todo el arco de lo que ha pasado este año, porque me parecía que era un tema muy, una forma, creo, importante de motivarnos, darnos cuenta que tenemos muchas cosas que hacer, que tenemos muchas cosas que hacer, que tenemos que trabajar para reflexionar, para orar, para abrir nuestros corazones, para abrir nuestros brazos, para trabajar más metidos en las parroquias, para acercarnos unas familias a otras, para formar equipos, para formar. Todo eso es una tarea que nos viene del alma. Entra totalmente de lleno en el plan de pastoral, por eso he querido también enlazarlo. Para ustedes, familias, esto entra de lleno perfectamente en eso. Y tiene todo el sello de la autoridad y el cariño del Papa Francisco, que ha querido dedicar todo este año, todo el año entero, al tema de la familia. Le damos las gracias porque todo esto está dicho por él con un lenguaje precioso, muy sencillo, muy elemental. Los problemas más delicados los trata con mucho cariño y con mucho detalle. Y creo que aquí hay un gran trabajo que hacer. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe para encontrar los mejores caminos. Y gracias porque, aunque sea una empresa de Antonio, no derroto la silla. Ya he procurado ponerme una compata de todo.